¿Qué tal? Buenas tardes, soy Vicente Sunú Romero. Pues yo tengo una pequeña tienda de abarrotes en el cual pues lo que pienso hacer es medir la influencia que tiene la venta de un producto de alimento de acuerdo a la posición en la estantería. Pues aquí marqué lo que son la alta, que está por encima de los ojos, media, que está a nivel de los ojos, y la baja, que prácticamente está debajo de los ojos. Y pues para eso dice que se han seleccionado 12 tiendas, pues más o menos con esas mismas dimensiones. Y esto se agrupan en tres grupos, ya que son cuatro elementos que proceden de uno de ellos. Y esto se va a hacer de acuerdo con estas preguntas que tengo acá. Dice que se pretende responder a las siguientes preguntas. El primero sería: ¿tiene alguna influencia en el posicionamiento del producto en la venta del mismo? Segundo, ¿qué posicionamiento es más eficaz? Tercero, ¿son estadísticamente significativas las diferencias obtenidas? Y aquí vamos a lo que es el cuadro 1, que refleja las ventas en las tiendas por tipo de tratamiento. Aquí tenemos lo que es la alta, la posición de producto, la alta, y tenemos lo que son las ventas, lo que es la parte media y en la parte baja. Por ejemplo, aquí en este caso debe tener un único factor a analizar, que podría ser la posición del producto y los tres niveles del factor, que es el alto, medio y bajo. Y aquí tenemos que es el modelo tradicional de la expresión que nos está dando por todas estas variables. Dice que la norma tradicional parte de descomponer la variación total de la muestra, que son dos componentes, que es la variación total va a ser igual a la variación entre más la variación entre. Aquí tenemos lo que es lo que son las fórmulas y su significado. Más que nada, aquí se define que G es igual a tres niveles, que es alto, medio y bajo, y NG es igual a 4 para cualquier nivel J, que están relacionados con los 4 establecimientos para cada nivel. Dado que a través del análisis de la varianza dice que se consigue saber si los distintos niveles de un factor influyen los valores de una variable continua, pues prácticamente lo que quiero saber es si la posición de un producto en una estantería va a influir las ventas de ese producto. Y básicamente se tiene que dar que la variación intragrupo sea la mínima y que la variación entre grupos sea la máxima. Por tanto, el análisis de la varianza se va a basar no solo en la descomposición de la variación total, sino además en la comparación de la variación entre grupos y la variación intragrupos, teniendo en cuenta sus correspondientes grados de libertad. Aquí tengo lo que es la tabla nova, que aquí viene prácticamente representado con sus respectivas fórmulas, y aquí donde se da lo que es las variaciones, que es entre, que es la explicada, la intra, que es la residual, y aquí tengo la total y los grados de libertad. Aquí se viene manejando la suma de cuadrados, las medias cuadráticas y la F que me da 2.492. Ya prácticamente para hacerlo con el programa SPS, pues dice que se va a utilizar este programa en el que se intenta determinar si el posicionamiento del producto influye o no en sus ventas, por lo que generamos una nueva variable que se va a denominar posición y que diferencia los niveles del factor. Y aquí pues aquí lo vengo marcando todos, lo que son las ventas, igual las tiendas, y la nueva variable que se está empleando, que es el posicionamiento. Aquí a continuación se muestra la salida de este programa, que es correspondiente al análisis de la varianza con los datos propuestos. Y aquí es la nova de un factor y que sea la media del 95% y el intervalo de confianza, que es el 95%. Aquí todos los vienen en este recuadro, lo que nos da la desviación típica, lo que es el error típico, el límite inferior, el límite superior, el mínimo y el máximo. Pues aquí la tabla muestra la media, la desviación típica y todo lo que andamos viendo. Los valores de esta tabla nos permite conocer en qué posición sobre la estantería las ventas de productos son mayores. Dice: a primera vista vemos que las ventas en la posición media son mayores que las ventas en las posiciones baja y alta. Y aquí tenemos el recuadro de la nova, igual.
Y aquí tenemos la suma de cuadrados, la media cuadrática, la F y la significancia, que nos da 0.138. En esta tabla, que es la salida básica de un análisis de varianza, a través de los datos que muestra podemos saber si realmente existe una relación de dependencia entre las variables, que es el objeto de estudio o no. Podemos saber si los distintos niveles de variables cualitativa o factor, que es la posición del producto sobre la estantería, determina el valor de la variable cuantitativa, que prácticamente son las ventas del producto. Pues esto es lo que nos arroja lo que es la salida del SPS y que nos muestra el valor calculado del estadístico F y su nivel de significación. El nivel de significación dice que nos va a permitir aceptar o rechazar la hipótesis nula. Si el nivel de significación es mayor que 0.05, pues prácticamente va a aceptar la hipótesis nula. Y si es menor que 0.05, rechazaremos la hipótesis nula y aceptaremos la hipótesis alternativa. Y por eso la conclusión sería que, en este caso, dado que el valor del nivel de significación es 0.138, este es mayor que 0.05 y por lo tanto aceptaremos la hipótesis nula de que no existirán efectos diferenciales entre los tratamientos. Esto quiere decir que la posición del producto sobre estantería prácticamente no hace que las ventas del mismo sean estadísticamente diferentes. Muchas gracias.